Miren amigos, ahorita es de madrugada, no de madrugada, ya amanecer. Y ahorita cayeron las primeras aguas del año, porque ya se había atrasado el agua mucho. Y miren, escuchen, aparte de los gallos, ¿no? Escuchen. Les voy a enseñar algo. Estas son las famosas chicatanas que les llamamos, ¿cómo las conocen ustedes? Ahorita estas las vamos a recolectar todas, miren. Todas las vamos a recolectar estas. Son hormigas grandes. Prácticamente. Miren, cheque. Ahorita las vamos a recolectar y nos las vamos a guisar. Ahí van a ver ustedes cómo van a quedar. Y si vienen aquí, miren, ahí andan todas ahí arriba. Están regadas por todos lados. Siempre, todos los años, en las primeras aguas caen. Ahorita las vamos a juntar para que miren. Como las son, no pican, no hacen nada. Y son muy buenas. Y aquí en el rancho, pues no debes de dejar pasar nada, ¿no? Porque botana es botana. Todo lo que nos brinda nuestro Padre Dios. Escuchen cómo es la voladera. Bueno, amigos, ahorita me voy a apurar para recolectarlas todas lo más que pueda. Para que nos las echemos al plato, las fríamos. Sobres, pues ahorita van a ver. Aquí las vamos a ir echando en este trastecito así. Las agarras. Y las echas ahí, no pasa nada, no pican. Aquí. Todas, ¿no? Parejo. Porque estas nada más van a ser una vez al año. Y ya estuvo. Tiene mucha proteína. Minerales, ácidos. No es cierto. Ni sé, ¿no? Pero. Ahí están, ¿no? Hay que juntarlas todas y de volada, porque si no, no hay botana. Miren, ya llevo unas cuantas ahí. Está rápido estas. Eso se junta en corto, parientes. Esto es rápido, porque también vienen los sapos y se las comen. ¿Va? Unas grandotas ya. Y como les digo, estas no hace nada. Están bien sabrosas. Ya van a ver ahorita cómo nos las vamos a comer. Estoy tratando de agarrar las más buenas, ¿eh? Ay, hija de la chingada, esta no estaba muriendo. Muy bueno, parientes. Estas son muy buenas, compitas. Algo natural. Algo que Dios nos provee. Parientes, ¿para qué quieres más? Voy a agarrar como botana esto. Ya estoy viejo, ya me duele la espalda, valente. Están unas bien grandes. Están muy rápido, compa, no creo que. Aquí no se te tiene que dormir la chicken, dijera mi jefe. Es de volada. Nosotros las conocemos como chicatanas. Ay. Otra. Aquí está otra. Cosas que nos manda nuestro Padre Dios, pues. Otra no más. Bueno, ya. Ahí está. Y así basqueta. Y les digo, estas creo, no recuerdo, como una vez o dos llegan. Ahí está. Ahí las pueden mirar. Pero están acá, fuera de la luz, unas más buenas. Ya me cansé. Ay, güey. Algunos como que se quieren poner rejergas, pero sí se colectan las chicatanas. Y esperen, Zurita.
como las vamos a hacer, espérense. Esto es el principio, así que no se vayan, compitas. Y comenten si en su rancho o en su pueblo las han comido y cómo las han guisado. Yo ya estaba durmiendo y me acordé. Esto. Y dije, llegó la botana para el día. Están muy sabrosas, pariente. Y hay por donde quiera, pues, va. Abusados, porque aquí hay ortigo. Está el ortigo, miren, este ortigo pica bien feo, vale. Es como la pica pica, la famosa pica pica. Como la canción. Tengo que juntar un buen, porque si no, no se hace, parientes. No se pilas, parientes. Que no se les duerma la chicken, así que ustedes si ya saben, empiezan a oír ese ruidito. Te lo vamos a coser. Otro. Entonces por aquí. Váyanseles a las más grandes, porque hay de todas las medidas. Pero las más grandes son las que convienen. Así como vayan cayendo, porque no sé por qué, tendría que investigar en los libros caros, pero estas, después de volar o conforme va amaneciendo, ya van cayendo. Mira, les digo que son hormigas, mira. Son hormigas, así como los jumiles. Sí, bastantitas. Entre más. Estas son las que queremos, las grandes. Bien, parientes. Bueno, amigos. Aquí ya nada más quedan puras chiquitas. Ahorita le voy a cortar para enfocarme más en recolectar más. Miren, ahí va. Pero para que salga una buena, me falta todavía. Entonces ahorita me voy a apurar para agarrarlas. Ahorita continuamos, ¿sabes? Miren, amigos, ya tenemos aquí las hormiguitas que juntamos en la mañana. Ahorita las vamos a cocer. Ya les voy a grabar ya que estén ahí en el sartén para que no digan que somos bien sin sentimientos. Y no se vayan a ofender ninguno de ustedes. No, mejor ahorita las voy a que la tenga ahí. Ahí les voy a grabar, para que vean cómo van a quedar ahorita. Chéquense. Miren, amigos, aquí ya la estamos cociendo. Y ahorita así hasta que queden bien doraditas. Bien, camaradas. Ahí está. Bueno, amigos, miren, aquí ya tengo la tortilla. No se los voy a poner todo elegante, ¿no? Como la mayoría de los youtubers o la gente que sube videos de comida trata de poner todo bien bonito, todo elegante. No, yo aquí como lo hacemos aquí en nuestro pueblo, ¿no? Así. ¿Para qué les voy a estar enseñando otras cosas que no? Pues aquí ya están estas camaradas que agarramos fresquecitas, ¿no? En la mañana. Miren, y aquí, miren. Ahí están, chéquense nada más. Bien doraditas, miren. Bien doraditas, parientes. Vamos a echarle un poquito más para que amarre, ¿no? Para que luego no digan que estamos con
pobrezas, ahí, sin miedo que se vea. Miren, ahí está un taco bien hecho. Ya que tenemos ahí, pues ya tenemos lista la salsita, ¿no? También le vamos a echar su salsita para que amarre, para que no digan. Mira, mira, pariente. Mira, pariente. Jeje, ahorita vas a ver cómo te va a ir. Ya que lo tienen ahí bien presentable, recuerden que estas son hormigas que nosotros les llamamos, bueno, yo las conozco como chicatanas. Ahí ustedes si las han conocido o si las han visto, comido, por ahí comenten, miren. Así están, miren, así quedan bien doraditas, parientes. Y están bien sabrosas, comida gratis que nos da la... Entonces, pasamos a lo siguiente. Entonces, ya que lo tienen ahí, mira, ¿por qué lo estás tomando tan mal, no, el video? Pero estoy solo, parientes. Estoy solo, me dejó el equipo, anda por allá de gira. Y pues me la tengo que yo solo, ¿no? Pero miren, así agarran su taquito con tortilla recién hecha, cabe la redundancia, dijeran por ahí, y le dan una mordida, una mordidita. Y miren, parientes, ¿para qué les cuento? No, 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 todavía me queda para otro taco. Bueno, parientes, pues ahí estamos. Nada más quería que vieran cómo era el proceso. Recuerden comentar, suscríbanse y vamos a estar subiendo más videos. Ahí estamos. ¡Sobres, pues, parientes!